One check. ¿Habría que mover un poco la cámara o no? Yes. No, la otra. La otra, me refiero a la webcam, ¿no? One check. O me tengo que poner un poco más para aquí. No, que esta es pro, se puede mover. Sí, ¿no? Es que si no le doy con la silla al pie de micro y me acerco y el micro se va, ¿sabes? Qué luz tenemos, ¿eh? Parecemos ya youtubers profesionales. Con todos los millones que ganamos de la inversión, o sea, del YouTube. ¿Además pasa del link de YouTube? Sí, hace rato, tío. Pues con todo lo que ganamos hemos invertido ahí en una webcam, en sus foquitos, las cositas de youtuber. Bienvenido Alex, Merlin, Santina, bienvenido, estamos a punto de empezar ya. Acabando de pim para poder pam. Buen día Joan Prunell. No se oye, dicen. No se oye nadie, nadie oye por ahí en el directo de YouTube. ¿Cómo que no se oye? One check. Eso es imposible. Tenor Brown, Tirta, Santina. ¿Nadie oye? Ya se oye. Vale. Ahora dicen que ya se oye. Sí se oye, dice Javier Martín. Gracias. Sí, Tenor Brown también. Muy bien, toda la gente con las orejas bien abiertas, que estamos a punto de empezar. Muy bien, muy bien. Lo tenemos. Bueno, me provoca un estrés increíble el tema de nunca empezar a la hora. Bueno, pero casi, ¿eh? Estamos ahí. Es triste que empezando un cuarto de hora tarde aún estemos orgullosos, ¿no? Yeah. Bueno, podría ser peor. Yeah. Es lo que tiene ser tu propio jefe. Sí. Bueno, yo el tuyo y tú el mío. Sí, es verdad. A veces nos hablamos mal, ¿eh? Sí. ¡Gerard! ¡Que sea la última vez! Se me ha olvidado lo que te quería decir, pero que sea la última vez. Digo, vale. Mira, para la gente que no le gustan los samplers. Ey, no tengo la sirena. Bueno, luego me pones. Ni luego, ni luego. ¿No? ¿Ahora? ¡Hombre! Ponme la siren. A ver. Aprovecho para ir saludando también al Lase. Soy zurdo. Yo también soy zurdo. Pero soy ambidriestro. Mi padre es zurdo también. Vicky, buen día. Rode, Ricky. Ahí estamos ya con la sirena, mira, mira. Espera, que te ponga. Ahí este es de Cuesco, ¿no? Este sonido es Cuesconian. Muy bien, muy bien. Bueno, me han quitado el sampler, pero me han puesto una sirena. Está bien. ¿Qué bols? ¿Vamos o no? No, hay que cerrar micros un momento. Te tengo que decir una cosa, que no lo puede saber la audiencia. Ya vale, está, es ya que está. Me tenía que cagar en sus muelas y lo tenía que hacer en... vámonos para allí, ¿no? Lo diremos en catalán y en castellano. Empecem. Ahora comencem, pues... aquí.
Bienvenidos a la Panchita Radio Show. Hoy programa número 82, 14 de febrero de 2024, Día de los Enamorados. Desde los estudios centrales de La Panchita en La Verneda, en la periferia de Barcelona, a mi lado aquí, Chalar 58. Buen día, Chalar. Buen día a todos y a todas. Y aquí que nos habla y os da la chaponian un poco, Alex Badalonia. Es un placer estar aquí una quincena más en los estudios centrales. Y llevamos unas semanas ahí sin fallar, regulares, cada 15 días. Pam, 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 pam. Nos lo estamos tomando en serio. Sí, 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 sí. Que no es que no lo tomáramos en serio, sino que es que a veces no nos da la vida. Y preferimos dejar el programa y no hacerlo, que no agobiarnos y decir, pues ya no hacemos la Panchita Radio Show nunca más. No, queremos seguir haciéndolo. En verdad es una declaración de amor. Es una declaración de amor para todas vosotras. Como así lo es. Queremos hacer durante muchos y muchos y muchos años, es decir, vamos a tomarlo con calma. Claro. Porque esto no es un amor pasajero, esto es una relación estable y se merece... Y es nuestro regalo de San Valentín para toda nuestra audiencia. Eso, o darnos un beso en directo y hemos preferido hacer el programa. Eso. Bueno, pues vamos a empezar con Canela Fina, para los que estéis viéndonos en YouTube, en el directo. O sea, Canela Fina parece un grupo de rumba, ¿no? Así. Hay un grupo que se llama Canela Fina, seguro que hay un grupo de rumba. Pero no es Canela Fina, es Alpheus. Para lo que estáis viendo aquí en directo, tenemos el vinilo, gracias a la gente de Liquidator, Big Up Tony. Nos han enviado este LP, es el último LP del hombre llamado Alpheus. El LP se llama Unify y os lo presentamos, os traemos dos temas de este LP y empezamos con el que da nombre al LP, que se llama Unify. ¡Alpheus! Night and fight together. Yeah.
Yes, pues estáis escuchando Alpheus, el último LP Unify. Esto está producido por Roberto Sánchez. Todos los músicos son de Lonark Reading Force. También está mezclado por Roberto Sánchez. Como ya nos tiene acostumbrados en los últimos álbums de Alpheus, todo así, siempre ha sido esta fórmula, que no falla, la verdad, y es uno de los capitanes generales del ska, el rocksteady y el early reggae en la escena actual. Y vamos a ir con un tema, un segundo tema que me ha gustado mucho de este LP, que se llama Stand Our Ground, y espero que os guste también a vosotros. Y ya sabéis, tenéis este LP disponible en todas las tiendas de discos y, como no, en Liquidator, tu tienda especializada de oldies jamaicanos. ¡Run it! And for all, we stand our ground and we not give it up. No, once and for all, we stand our ground and we not give it up. No, I'll do one till I die. Now go let them teeth be pride. I said I'll do one till I die. Now go let them teeth be pride. Because we stand firm. Fall, yes we stand firm, now go fall, yes we stand firm, now go fall, yes we stand firm, now go fall, hey, once and for all, we stand our ground, and we not give it up, no, once and for all, we stand our ground, and we not give it up, no, then try fit, take me life. But me defend with all me might. And so me stand firm, nah go fall. Yes me stand firm, nah go fall. Yes me stand firm, nah go fall. Yes me stand firm, nah go fall. Hey. Alpheus con Roberto Sánchez y Liquidator. Hay que decir que Alpheus, antes de grabar su primer álbum con Roberto Sánchez, era un joven artista que fue de los últimos en grabar con Coxon de Studio One, cuando ya Coxon estaba en Brooklyn, en Nueva York, y tiene, yo creo que tiene un LP y varios singles con Coxon. Y bueno, quedó un poco ahí hasta que, no sé cómo fue la conexión, habría que preguntarle a Robert, hasta que conoció a Robert y grabó el primer álbum, que fue todo un éxito, y luego pues han sacado, yo creo que tienen como tres o cuatro álbums más, y la cosa sigue con esta calidad que habéis podido comprobar aquí en la Pachita Radio Show. Y vamos a ir con otro álbum de calidad. Este es un poco más viejuno, es un álbum de 1976 que ahora reedita la gente North Parade. Ya sabéis, es el sello, bueno, un subsello de VP Records y Greenslave.
Es el LP Black Star Liner de nada más y nada menos el hombre llamado Fretlocks. Esto ha salido el 9 de febrero. Ya lo tenéis disponible en tu tienda de discos, en vinilo, también en digital remasterizado. Un álbum crucial de la época Roots, que el tema que da nombre al LP, que se llama Black Star Liner, se convirtió en todo un himno del Roots. Y también un poco la voz de Fretlocks dentro de la época, que había ritmos y voces un poco más profundos, donde era un poco opuesto a lo que estaba viendo en esa época. Y bueno, destacó por eso y por supongo que le gustó a la gente, por los temazos, las letras y nada, y lo vais a comprobar ahora mismo. Os vamos a presentar hoy el tema que da nombre al LP. Y no me cabían más temas, pero la semana que viene pondremos uno. La semana que viene, en el próximo programa pondremos uno o dos temas más de este LP. Así que vamos con Fretlocks y su Black Star Liner. Pues ahí estaba este tema de Fretlocks. Estábamos aquí comentando por lo bajini lo curioso que es la guitarra, no la guitarra que hace el skunk, sino la guitarra que está haciendo como, no sé si sería el solo o sería el acompañamiento, ¿no? Que es una guitarra que está ahí como, le da gracia al tema, pero es una guitarra que está ahí como raruna, ¿no? Como si estuviera ahí desafinada o como si estuviera ahí, ¿sabéis esos vídeos? ¿Cómo se llaman esos vídeos? Que lo que hemos estado hablando ahora, ¿cómo se llaman esos vídeos? Que son... Se llama Shred o no sé qué hostias, que como ponen un vídeo de... Ponen un vídeo de un tema... Y solo suena lo que ves. Es decir, si la cámara está enfocando a la pandereta, solo suena la pandereta. O, bueno, es muy gracioso. Pues sonaba así, como que la guitarra estaba ahí un poco... Bueno, un poco rara. Fijaros en si lo volvéis a escuchar otra vez, pero es curioso. Y nada, ahora es el momento de pasar a la sección Death in the Arena Rhythm. Los que sois asiduos al programa ya sabéis que es un tema que ponemos en cada programa con el rhythm que ilustra la sintonía de la Panchita Radio Show. Y en este caso vamos a volver a poner una versión DJ del tema de Johnny Clark
y esta vez el DJ es Taparsuki, que pues ya está un poco harto del Death in the Arena y de tanto matar en el arena, y entonces él hizo un tema que se llama Peace in the Arena con Taparsuki. After a storm, there must be a calm. Lord, how will the beast I go do? Why stop make trouble? Policeman be get shot now. Tell over 919, down in the ghetto. Tell over 919, down in the ghetto. Make we keep the good same thing. Living love a 19, you know. We are better for what fed up, so we should stick together. Yeah, when that you show gotta like it, Lord, I mean, I mean, that's all you gotta love it, Lord, I mean, I just say you know you gotta love a little bit of peace in the ghetto. I know you gotta love a little love in the ghetto. Say peace in the ghetto. Man, I'm say peace in the ghetto. Man, I'm say peace in the arena. Peace and love and unity. One I can understand it, and that will take us to the land where we want to go for a very long time now. Ride on, be cool, yeah, don't be no fool. Me say me born bad boy from the ghetto. Me say me born bad boy from the ghetto. Because me now go a station to take click for him. Me now go a station to take click for him. This time me ban bad boy from the ghetto. Me say me ban bad boy from the ghetto. I'm in a trouble like Jay, really capture. Me say go away with your tribal war. Peace and love and 919, you know. Live up 119. We're a bird of one feather, we should flock together. Yeah, don't be crazy. Tell her to love a 919. Tell her to love a little 19. Cause show me say me love a little, please and love it. Show me let me love you when you love your little brother. And I say me love you when you love your little sister. Good gosh, goodness gracious, I like you like that. Tell her me love you when you love your little brother. Tell her me love you when you love your little sister. When you love a little love and then you love a 19. Tell him you love a love and love and then you live in love a 19. Love a 19, no matter. No matter what you want to do. Do not you matter what you want to say. Love a 919, don't need to get up. Love a 919. Y es, pues este era Taparsuki con el Death in the Arena Remix, y como es el Día de los Enamorados, pues le hemos puesto el Peace in the Arena. Y ahora es el momento de Monty Stories.
estaba echado. Buenos días, Panchitonians y Panchitonians. Hoy es un día especial dentro del mes Marley, dentro del mes de la Black History, de la Black Excellence, como es el mes de febrero, porque, bueno, ya sabéis que hoy se estrena el polémico biopic sobre la figura de Bob Marley, del que no vamos a hablar porque hay opiniones para todos los gustos y cada uno que saque sus conclusiones cuando realmente tenga la oportunidad de ver la película más allá del tráiler. Como sea, en estas últimas semanas hemos tenido noticias en el entorno de los Wailers pues muy tristes. El fallecimiento de Donald Kinsey, el guitarrista americano de Peter Tosh y también de los Wailers durante un determinado periodo. Y tres días antes, pues el fallecimiento, nada más y nada menos, que de seguramente el personaje, el músico más crucial en la historia de Bob Marley, los Wailers, como era el guitarrista Aston Family Man Barrett, fans para los amigos, que era un hombre de muy pocas palabras, pero con una trascendencia única en el sonido Wailers, tal y como lo hemos conocido en el mundo entero. Falleció en Miami el día 3 de febrero y a él vamos a dedicar nuestras Monty Stories de hoy. Yo no tuve la oportunidad de conocerlo en persona, bueno, sí lo conocí, pero no tuve oportunidad de intercambiar más que un saludo con él en una de las múltiples visitas que los Wailers hizo en España, particularmente a finales de los años 90, antes de que perdiera la demanda contra Rita Marley sobre los derechos que él reclamaba de autoría de algunas de las canciones en 2006, y las relaciones turbias entre los hermanos Barrett y Rita Marley merecerían un capítulo aparte de estas Monty Stories, pero sí que me gustaría rescatar, como he dicho antes, era un hombre de pocas palabras, pero de una genialidad musical imprescindible, pues algunas de las anécdotas que cuenta Roger Stephens sobre él en su libro Tanto que contar. Por ejemplo, que la primera banda de Family Man y Carly Barrett, su hermano el batería, el genio del One Drop, se llamó Drive-In Cracker Boys, según John Masuri en su exhaustiva y brillante biografía de los hermanos Barrett, Wailing Blues, The Story of the Bob Marley's Wailers, en donde revela detalles como que Fans se construyó su primer contrabajo a partir de dos trozos de madera usando una barra de cortina para la única cuerda que tenía, y por su parte su hermano pequeño Carlton se montó su primera batería con latas de pintura y queroseno vacías. Os podéis hacer una idea, ¿no? Cuenta John Masuri en esa biografía que cuando Carly y Fams escucharon de adolescentes el legendario Simmer Down de los Wailing Wailers en una jukebox, pensaron que estaban oyendo su propio futuro. Si los Wailers podían tocar así, eso tenía que estar al alcance de sus posibilidades, porque Family Man, que tenía el oficio de soldador, había debutado como cantante de apoyo de Max Romeo en un espectáculo navideño y formó su primera banda con Romeo poco después, a comienzos de 1968, bautizándose como los Hippie Boys. A partir de ahí ya sabéis la historia de cuando se enrolan como músicos de sesión de Lee Perry y en el momento justo en que Bob Marley y los Wailers acaban desembarcando en los estudios de Black Ark para construir lo que son la semilla de sus más legendarias canciones, ¿no? Vale, vamos a parar aquí porque queremos ilustrar un poco toda esta fase de Family Man con un dub de la época de Wailers con Upsetters, que es este Keep On Moving. Bueno, más historias que me Perdón. Interesa con... Ahí va.
¿He dicho que Family Man era guitarrista? ¡Oh, my gosh! ¡Tierra, trágame! Tierra, sí, buena pregunta, claro. Tierra, te dices instrumental, no sé qué. Tierra, trágame. Explicar. Bueno, más historias que me interesa contaros entresacadas de esta película, ¿no? Bunny Wailer cuenta en relación a la grabación del primer álbum Catch a Fire, que cuando estuvieron ensayando duros como 10 días para grabar Catch a Fire, y luego se metieron en Dynamic Sound, en el viejo estudio de las West Indies, con Carlton en la mesa y con su joven ayudante Carl Peterson. Y dice Bunny Wailer: comenzamos empleando los mismos instrumentos de los ensayos, cacharros casi para el desguace, pero a veces un instrumento viejo te daba un sonido que no podías conseguir con nada nuevo, y por eso Catch a Fire tiene ese sonido que ya no se encuentra en ningún otro disco de los Wailers. Eso fue por las circunstancias de la grabación, con instrumentos a los que tenías que aporrear para que volvieran a funcionar. Y además, explica Bunny Wailer, Family Man era una especie de genio para sacarles partido a cachivaches electrónicos que cualquiera hubiéramos tirado directamente a la basura. Family Man se llevaba todos esos cachivaches, los recomponía, recordad que era soldador, y empezaban a sonar o a salir cosas de ellos que no ibas a encontrar jamás en las tiendas. Te podías comprar un equipo nuevo que no ibas a sacar un sonido así. Era una especie de genio loco porque jamás había ido a ninguna clase de electrónica ni nada. Sabía ajustar el bajo para que todo saliera limpio, sin mezclar luego mucho, y así no tenías que pasarlo por un montón de ecualización. Vamos, una especie de chalar, pero en aquellos tiempos analógicos, ¿no? Y por último, para no hacer esto más largo, que ya se está haciendo muy largo, contar que ya en el cierre de la carrera de Bob, en su última actuación en Los Ángeles, en un concierto benéfico para la Sugar Ray Robinson Foundation en el Roxy, explica Roger Stephens que fueron a ver la prueba de sonido, y ahí estaba Bob tocando todos los instrumentos mientras Family Man Barrett se movía por la pequeña cabina de sonido sobre el escenario para balancear todos los sonidos. Así que hombre de pocas palabras, pero un auténtico genio en la sombra detrás de la enorme figura de Bob Marley, que descanse en paz en el monte de Sion, gran Aston Family Man Barrett, al que todos debemos la magia del sonido de Bob Marley y los Wailers. Hasta el próximo programa, y hasta aquí las Monty Stories en la Panchita Radio Show. Pues muchísimas gracias, Monty, por este pedazo de Monty Stories. Y que descanse en paz Aston Family Man Barrett. Y vamos a ir con un tema que Un momento. Vamos a ir con un tema que no es de los Wailers, porque supongo que, bueno, ya mucha gente ha ilustrado la muerte de Family Man con tema de The Wailers. Y, bueno, como decía Monty, también estuvo en muchísimas otras bandas. Y vamos a poner un tema producido por él, y también que también él estaba como músico, con Vivian Jackson and the Defenders, y el tema se llama Love the Neighbors. Hear my voice, yes, and follow me, follow me. Love the words of God and thy neighbors as thyself, as thyself. Oh God, keep our soul in line and suffer not. The words of God and thy name.
Pues una gran pérdida, la pérdida de Family Man, pero bueno, tenemos que quedar también con la gente que tenemos trabajando en activo en Jamaica y seguimos con uno de ellos. Él es el hombre llamado Bushman, que ha sacado un tema que se llama Wine Dunk con la gente Burning Bushes Music y vamos a escuchar a Bushman. Good God, say, hey, you got to believe in yourselves. Say, you got to believe it. Hey, I'll win the you and I wind down. Give it till you see that your time done. I always spread your beta so you lie down. The most of opportunity when time comes. Cause nothing in a life no come easy. Whole heap of things in my life will no please me. I change the ones that can change and the ones I can't change. Burn a slip and take them off of my brains. So the things stay. Every dog got their day. And every man got their way. So when you change, come don't play. No way. So the things stay. Every dog got their day, and every man's got their ways. So when your chance come, don't play, no way. So my bone back jungle and I rub up with island, no stop from sprinkle them powder. Me book me to and fall over, and them think it's all over, but me get up and me just start over. Whole heap afraid me have no fat, them let me down. Do a lot of things and try to get me down. But only King Tafara keep me safe and sound. Them coulda never take me big clown. I saw the things stay. Every dog got their day. And every man's got their ways. So when the change come, don't play. No way. So the things stay. Every dog got their day. And every man's got their ways. So when the change come, don't play. No way. You must never give up, no way. You must never give up, no. You must never give up, no way. You must never give up, no. I went to sick and I'm sticking. And no food now in the party, in the kitchen. Me cheese off it touch the tire, walk my foot are in my car now wait for a guy to make it happen. I have learned to motivate myself. Depend on me, myself, and I and no one else. And judge, I fill my world with confidence. So everything I do, it makes sense. So the things stay. Every dog got their day. And every man's got their ways. So when you change, come no play. No way. So the things stay. Every dog got their day. And every man's got their ways. So when you change, come don't play. No way. You must never give up, no way. You must never give up, no. You must never give up, no way. I win the you and I wind down. Give her till you see, see that your time done. How you spread your beta so you lie down. Make the most of opportunity when time come. Cause nothing in a life no come easy. Whole heap of things in my life will no please me. I change the ones that can change and the ones I can't change. Burn a slip and take them off of my brains. So the things stay. Every dog got their day. And every man's got their ways. So when the chance come, don't play. No way. So the things stay. Every dog got their day. Bushman, para mí una de las voces más guapas ahí en Jamaica. La verdad que cuesta que saque temas que al menos me molen a mí. Pero bueno, ahí está currando el hombre llamado Bushman. Y nos vamos de Kingston, nos vamos a Girona, donde tenemos al hombre llamado Kuka P,
que le hemos hecho una micro entrevista. Y vamos a ver qué nos cuenta de qué canción le hubiera gustado que fuera suya. Aunque primero tenemos un saludo, ¿no?, que nos ha echado aquí. Yo, aquí Cucapí des de l'Empordà. Un gran bigot per l'Àlex i en Xalart, aquí la Panxita, sí? El millor show on es cou el bro. You don't know. Vale? Ens veiem en breus el dia 28 de febrer a la Volta Ciclista. Em sembla que és a Plaça Espanya. No falteu fam. Capum! Yes, Cucapí. Vamos a ver qué nos dice de la primera pregunta. Vale. La primera pregunta, la resposta és, crec que Hit the Road Jack, que de qui era? Hit the Road Jack, no me'n recordo. I si no, la Mini de Mucher, a Cap Calloway. Cucapí, Hit the Road Jack, del hombre llamado Ray Charles, que precisamente el otro día vi la peli, que ya sé que voy súper retrasado, pero es un peliculón, la peli de Ray Charles. Se llama Charles, ¿no? Me parece que se llama la peli. Sí, ¿no? Pues vamos a ir con este Hit the Road Jack. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Buena música es buena música. It doesn't matter if it's reggae or what. Y vamos a ir con la siguiente pregunta, Cucapí, a ver qué nos cuenta. Vale, número 2 de la escena nacional, Jordi Ganchitos, gran Jordi Ganchitos. ¿Quién no ha escoltat el Calvo con Barba o el Pantalón Pirata? Productor que m'agradaria actual, Not Nice, i d'artistes que m'agradaria col·laborar serien Quada o Soundstorm o Version. Molt bé, Cucapí. A ver, Jordi Ganchitos, jo la verdad que no lo conocía. He tenido que... Yo creo que se lo ha inventado. Yo creo que se lo ha inventado. Porque... No, he tenido que buscarlo y existe. ¿Existe? Existe, sí, sí. Yeah. Hombre calvo con barba. Sí, por favor, sí. Lo has traído, ¿no? No, lo he traído. No, tío, mira, a ver. No lo he traído, que cada uno busque Jordi Ganchitos. Hombre, yo me muero de ganas. Jordi Ganchitos, un calvo con barba. El tema se llama Calvo con Barba. Lo he puesto, tío, o sea... Es verdad. Es que, no sé, papi. Es verdad que estamos ahí los dos que se nos ve el cartón. Has dejado pasar una oportunidad de oro, tío, para... Hacer bueno, he tirado más para el productor que nombraba, Not Nice Records, y he traído un tema que ha salido hace pocas semanas, de Aidonia, que hemos pinchado muy poco por aquí. Y también mola, y el tema se llama Bottles, y es de un rhythm que se llama Street Vice 2.0 Rhythm, y vamos a escuchar un poquito de Aidonia aquí en la Panchita Radio Show. Piantande. Oh. GS give me weed and hope leaf hot rubber. Pocket full of some fat dollar. Big ball game can't stop Salah. Try Rocky vibes, chuck the fat. Jack, I'm a bill for the 17, built in, hammer. We
no follow back a girl frap. Nana, not nice, but them know about this. When a bad song drop, pop off, fi dance. Me just go fi booze, bossy cock. Air Force white in her shoes, musty chalk. Girl in a something short, me start. Move up me shots, she say you friendly no. You dirty dog, police want lock it off. 230 sharp, swing money pon this body. Cause this hoop off your bra. Far right, waitress and bodies over here. Bodies over here, bad man that you be your mother's over here. Campari, you know I got it over here. Tell Rick Ross and bodies of Bel Air. Bodies over here, bodies over here. Can't steer there, bodies over here. Can't tan there, bodies over here. Inna the place of the bodies over here. He back a rat that at the center. Me girl inna the place want run up inna them. Girl a play a card, me a go eventually. Jeep a gun, engine pon the Benz heavy. Girl a send me band a fly in, mobile second city. Me tell Villa say hi, little friend pretty. I coulda any yard sent, bring me money off he spend. Is it waitress and bodies over here, bodies over here. Bad man that you be your mother's over here. Campari, you know I got it over here. Tell Rick Ross and bodies of Bel Air. Bodies over here, bodies over here. Can't steer there, bodies over here. Can't tan there, bodies over here. Inna the place of the bodies over here. Pop up, be dance. Me just go fi booze, bossy cock. Air Force white in her shoes, musty chalk. Girl in a something short, make me start. Move up me shots, she say you friendly no. You dirty dog, police want lock it up. 230 sharp, swing money pon this body. Cause this hoop off your bra. Far right, waitress and bodies over here. Bodies over here, bad man that you be your mother's over here. Campari, you know I got it over here. Tell Rick Ross and bodies of Bel Air. Bodies over here, bodies over here. Can't steer there, bodies over here. Can't tan there, bodies over here. In a deep place, and the bodies over here. Bodies over here, bodies over here. Bodies over here. Got it over here. Bodies over here. Yes, hay Donia aquí en la Panchita Radio Show y vamos a ir con el momento bochornoso de Cuca P, a ver qué nos cuenta. Resposta número 3. És que n'he tingut bastants de bolos bochornosos. Un bolo que el sonava com el cul i que la Deep Boys ni ho salvava quasi. I algun altre dia que m'havia tacat la camisa heavy, em sembla. Però bueno, mira, encara gràcies. Crec que encara l'he de viure aquest moment bochornós. Ja l'he tingut, eh? Yo! Aquí Cuca P, enviar un gran big up a l'Àlex i en Xalart aquí a la Panchita Radio Show, que aquí es cou el bon brou, you don't know. Així que forta abraçada, família, i aquí la bicicleta. Kaboom! Y esto que dice de la bicicleta es porque Cuca P junto al hombre llamado Sula han sacado un tema que se llama La Bicicleta y que es la canción oficial de la Vuelta Ciclista a Cataluña 2024. Por eso decía que el 28 de febrero todos ahí en la Plaza España, porque yo creo que se hace la salida o se hace la presentación o algo. Hasta que ganas. No lo he escuchado yo este tema. Pues lo vas a escuchar ahora. Con toda la afición también a la vez. Y el Cuca P, bueno, para mí y para muchos es el... Está muy top, está muy top. Con los Freedom Fighters. Sí, ¿no? Los Boom Boom Fighters. Boom Boom Fighters, anda que madre mía. Los Boom Boom Fighters, anda que... Un crossover, pero bueno. Todo lo que no nos apuntamos aquí... Boom Boom Fighters están ahí muy top y aquí ya sabéis que pinchamos muchos temas de ellos. También empezó con, bueno, los primeros temas que pinchamos fue con Rag Attack también. El Calzot. El tema de Calzot, sí. Y nada, pues un big up muy grande para Cuca P, también para los Boom Boom Fighters, para Sula. Un mítico en la... Los BDNR Colcha, Robotop Explosion, siempre lo tenemos ahí. Que por cierto, bueno, luego haremos un poquito de Agendonian. Pero vamos a escuchar ya La Bicicleta de Sula y Cuca P. Ya, cuando dices ya, es ya, ¿no? Sí, sí, o sea, me refiero a Run the Business. ¿No? ¡Oh! Se li ha rebentat la roda. Zero problemes, aquí en tenim un altre de recanvi, sí? Oh! Monta la bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan jo ta bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici, bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan jo ta bici, girl, monta la bici. Des de l'inici, hi han hagut indicis. Quan tu montes bici, girl, per mi és un bici. Tòxic malefici, que m'aboca el precipici. Però quan estic amb tu, trec màxim benefici. Quan muntem la bici, ja l'ho fem explícit. Algú més que físic, quasi tanquem l'edifici. Per tu mai estic busy, l'amor no és un ofici. Si vols que t'acarici, per a mi no és un suplici. Monta la bicicleta, a
al ritmo del catalán, danza el trenzeta. A Cataluña y en toda la meseta, mou pancha culiteta, ey. Puja la marcha loca, puja el piño, oh. Puja el ritmo loca, puja la calo, oh. Puja la marcha loca, puja el piño. Monta la bici, girl, es la millo. Monta la bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou al teu cul, a mi tu fas exercici. Quancho ta bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici, bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou al teu cul, a mi tu fas exercici. Quancho ta bici, girl, monta la bici. Me traes la rudeta, ya la tinc la dinamo, eh. Y tú me iluminas la fusco. Puja la bici, cara para mezcalo, que casi vols pedalo jo. Hem punxat roda però n'hi ha de recanvi. Monta la bici fins que et cansi. Fes de copilot a la meva bici fancy. Mi afio Osmana, you afi mi wifi. Indurain, ensules l'indurain. Porta ritme alt i no sap parar mai. Puja la bici 300 dies a l'any. Sobre l'assento no hi ha parar. Indurain, ensules l'indurain. Si trenca cadena no la regla m'estany. Vet rumbuli però anem de bon xan. Amb la seva bici diu que mai no passa en fam. Monta la bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan sota bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici, bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan sota bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan sota bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici, bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici. Quan sota bici, girl, monta la bici. Monta-la. Pues aquí tenemos a Kuka P y Sula con ese tema La Bicicleta, que es la canción oficial de la Volta Ciclista Cataluña. También hace, no sé si fue el año pasado o hace un par de años, fueron los Penguins los que ganaron el concurso y hicieron la canción oficial de la Volta Ciclista Cataluña. Así que tenemos aquí la música jamaicana conquistando la Volta Ciclista Cataluña. Y nada, un saludo a Daniel Díaz, que dice que siempre nos escucha en Spotify y que se ha escapado ahí para conectarse un rato al YouTube en directo. Y un saludo a todos los que estáis ahí conectados en el YouTube de La Panchita Records. Ya sabéis, cada segundo miércoles de mes, a eso de las 10:30, estamos aquí en directo. Un saludo también a todos los que nos escucháis en el futuro a través de los podcasts, de Spotify, de iTunes, de Tuning, de todas las plataformas, de Mixcloud. También gracias a la gente de Ovejas Negras, Radio Rototom, Som Reggae FM. Hoy no lo traigo apuntado, no sé si se nota. Y creo que no me dejó a nadie. Doping the Control de Argentina también. Bueno, gracias a la gente que nos remite y a la gente que nos escucha. La BBC. La BBC también, es verdad. Mira, es verdad. Se van a enfadar, porque nunca los nombras. Es tío, verdad. Es verdad, siempre se me olvida la BBC. Cachis. Saludo a toda la gente de UK que nos escucha por ahí. Tenemos gente que nos escucha en UK también, que lo sepas. ¿Pero gente o españoles que viven en UK? No se lo he preguntado. Que son gente también, no se lo he preguntado. Me refiero que... Claro. No se lo he preguntado. Hay escuchas all over the world, ¿eh? Ahora mismo se acaba de conectar uno de Brooklyn. Brooklyn, New York. Sí, señor. Sí, señor. Aquí en el directo. Desde La Verneda a Brooklyn. Así es, así es, así es. Pues venga, hay una gran escena reggae y de música reggae y dancehall y de la música jamaicana en Brooklyn que flipas. Grandes vamos, sounds y es histórico, un montón de inmigración jamaicana ahí en Brooklyn. Creo que ahí en Brooklyn está la sala Amasura, que hacen ahí unos clashes que flipas. Y bueno, pues un saludo a toda la gente de Brooklyn allí. Ahora volvemos aquí, volvemos al disco que salió hace poquito de Iseo y Dodo Sound. Presentamos a los singles que sacaron, ahora están de gira por toda la península. Muchas salas ya están agotadas, pero si quieres ir a verlos, no tardes en pillar tu entrada. El disco se llama En la Tormenta y vamos a escuchar otro tema de ska, Iseo y Dodo Sound, que se llama Cuando salga el sol. Así que cuando quieras, Cusí, échamelo. Amanecer en mi cama, ese es un lujo que ya no recordaba. Y es que el reloj ya no para, vivo dando vueltas, vivo cantando.
casa cuando salga el sol, cuando salga el sol. Eo, llévame a la playa corazón, cuando salga el sol, cuando salga el sol. Eo, llévame a la playa corazón. Llévame a la playa, llévame de aquí, llévame de fiesta, quiero repetir. Quiero ver al chico que yo conocí, ya no eres el mismo, yo te lo advertí. Pero no es tarde porque no ha caído la noche. Tengo la toalla y el bikini en el coche. Fuera el pantalón, deja que lo desabroche. Pilla el bañador y le ponemos el broche. Oh, oh, cuando salga el sol, eh, oh. Llévame a la playa el corazón. Cuando salga el sol, cuando salga el sol, eh, oh. Llévame a la playa el corazón. Pues con este ska a lo Tutón o a lo ska de la escena vasca nos sorprenden Iseo and Dodo Sound en su nuevo disco. Y vamos a escuchar un segundo tema de este disco. Este tema se llama 21 y vamos ya con el 21. Yeah, 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 yeah. No es gracia, es pasión. La Panchita Radio Show. Tierra trágame. Nos pensamos que aquí no pasa el tiempo, que somos los primeros. Vivimos contando los segundos con miedo al extranjero. Seguimos las modas del momento, cualquier maldito invento. Hablamos de lo que no sabemos como si fuera un cuento. Tiramos las bombas en aviones que vuelan sin piloto, que explotan en tierras tan lejanas que todo es muy remoto. Tenemos a críos atontados con móviles y cables, yeah, que crecen huyendo de sí mismos creyendo ser culpables. Y dime que no es verdad, que la vida es más sencilla. Dime la verdad, dime que no estoy perdida. Ay, dime que no es verdad, que la vida es tan vacía. Que no estoy perdida. Los hombres con el alma tan fría que matan a mujeres. Que digan dónde está la justicia, dónde están los poderes.
ponemos las vidas en las garras de la tecnología. La vida que habían prometido no es la que yo creía. Los mares están llenos de gente huyendo de su tierra, de armas, de guerras y traidores, de puertas que se cierran. Pensaba que yo era diferente y no entraba en este juego. Y ahora me escucho en este canto y de mí misma reniego. Y dime que no es verdad, que la vida es más sencilla. Dime la verdad, dime que no estoy perdida. Ay, dime que no es verdad, que la vida es tan vacía. Dime la verdad, dime que no estoy perdida. Oído Sound con todo el mensaje, con toda la música, con The Mouse Hunters aquí a los vientos. Este es el disco nuevo, se llama En la Tormenta, ya lo tienes disponible en todas las plataformas y creo que ya lo tienes también en vinilo. Lo puedes comprar en la gira y en la web de Iseo y Dodo Sound. Y ahora vamos a hacer una sección que inauguro hoy y yo creo que la inauguro y la finalizo hoy. Se llama Dubs Perdidos de la Panchita Records, ¿vale? Y es un dub que solo podéis encontrar en un vinilo, es en el vinilo de Sound System, donde está el tema de Sound System y también está el tema de la música que de Adala y Chalart 58. Y entonces este vinilo consiste de dos temas, el tema de Sound System y el tema de la música. En digital sí tenéis el dub de Sound System, pero el tema de la música no está, la versión dub, solo la tienes en vinilo, que aprovecho para decir que quedan muy pocas copias de este vinilo, lo tenéis en la web lapanchitarecords.com, en el apartado shop. Y vamos a escuchar este dub de Chalar 58 con la vocal de Adala de la música. Deixa'm explicar-te tot el que veig al meu voltant. Ara que tot se'ns passa i que l'ego està matant l'orella dels que escolten més enllà del seu mirall, deixant-los atrapats al seu propi amagatall. Per tu va aquest missatge ara que et veig tot preocupat.
per la teva imatge i molt poc pel teu art. Tu deixa de jutjar i jutjat no et sentiràs. La música és música, tu escolta i sent dins teu com fa la música. És música, però si la mires i no està dins teu no és música. La música és música, però si la mires i no escoltes això no és música. Estamos aquí todo water, ¿eh? Estamos todo water. Vamos a ir acabando la Panchita Radio Show de hoy, día 14 de febrero del 2024, día de los enamorats. Y vamos a ir con un productor francés, un productor que se está revelando con una potencia muy importante. Él es Jael. Está fichado por el sello de Big Arranks, 1988. También este LP está producido por 1988. El LP se llama Moonlight. Lo tenéis ya disponible en todas las plataformas. Salió hace apenas un par o tres de semanas. Y vamos a escuchar una colaboración que tiene en este álbum, precisamente con Big Arranks, y se llama Eyes on Cool. Eyes on cooler, I got the vibe. Fly up on the rhythm like a real skydiver. Eyes on cooler, I got the vibe. Fly up on the rhythm like a real skydiver. Pretty, pretty numero uno. And if you want it to, I can make it titty when I'm in the zoo. Like shimmy, shimmy, yo. Touch up the key, operator, give me love. And get your dopamine injection. Sicky, sicky bass infection. No substitute, no rehab. Only savage shooter, cooking in the lab. Ice on cooler, I got the vibe. Fly up on the rhythm like a
be water, my friend. I am happy. Tierra, trágame. Oh my gosh, ground, follow me. Lot of mercy. Lot of mercy. Vamos ahí. Ese Yael, ¿eh? Y ese Viga Ranks. Viga Ranks, o sea, con Maya, todo el style. Pars, cuando se juntan Paco, Lucía y Caparón, pasan estas cosas del copón, tío. Madre mía. Sí, cuando juntas tanto talento, te dan ganas de dejarlo, ¿eh? Ya ves. Esta gente, pero... Habría que sacarlos del mapa. Bueno, ahí están. Yael lo vamos a tener por aquí haciendo varios bolos en la península. De momento ya se ha confirmado en el Viña Dab, que también se ha confirmado Chalar 58 en el Viña Dab este año. Tengo rapper nuevo, ¿eh? Que la gente que sepa que me va a ver con cosas nuevas. Hombre, que claro, he empezado que sí. A mostrar y están funcionando bien. Bueno, y aparte se viene nuevo disco de Chalar 58. Se viene discazo, ¿no? No porque esté yo, sino por la gente que está. Con las Adventures, con cantantes. Van a ver unas colaboraciones muy guapas, ¿eh? Y aparte, muy nervios. Un disco de Chalar 58 con la banda de la Panchita Records, con los Soul Adventures. Grabados todos a la vez aquí, con un proyectazo de todo el sello, con toda la... Es un colectivo de la gente que nos gusta el reggae, que estamos a una y... Qué guay. Vamos a ver si este verano lo vais a poder ver este proyecto también en directo en varios sitios. Abierta contratación. Hay cositas cociéndose. Y también tenemos un poco de Agendonian, ¿no? ¿Qué tenías tú por ahí? No, hay una... Una jam session sí, que señor. Se hace en los Trecers. Aquí en San Adrián, en Montserrat. Y lo hacen el 18 de este mes, yes. Si me equivoco. Y nada, lo recomiendo. Yo la última fui, me lo pasé súper bien, toqué la batería, hice fotos. Es una jam que cualquiera que sea músico puede ir y puede tocar, ¿no? Sí. Vale, para que no lo sepa. De eso consta una es jam. Es lo que ¿no? tiene una jam session. y es de dub reggae, o sea que flamenquillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, pero tío, a lo mejor tú puedes cantar flamenco sobre una base de reggae. O sea, ahí que también está, es una jam abierta, es decir, sí que la música tiene un pilar bajo batería que suene reggae, pero pues a veces una persona, una cora, o alguien que cante jazz, o alguien que cante. No pasa nada, esa combination. Es la idea, ¿no? Bueno, y también en los Trecers, el 2 de marzo, BDNR Colcha. Wow. Especial Oldies Edition. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que solo va a sonar solo, ¿eh? Solo. Ska, poco. Early Reggae y Rocksteady. Toma ya, venga. ¿Sabes? O sea, vamos a llevar ahí cremita. Las maletas buenas. Vamos las guapas. Las buenas. Y nada, todo en vinilo, ya lo sabéis, ahí en la Asociación Cultural Los Trecers, al lado del metro. Desde las 9 hasta las 2, si Jack se alarga un poquito más, pero bueno, ahí ese es el horario. 2 de marzo. ¿Teníamos algo más de Agendonia? Bueno, tenemos... ¡Hombre! Tenemos la ruta del pastel. Mi Lion. Tenemos la próxima Panchita Party, Panchita Session, la Now Bostik, el mes que viene, ¿no? ¿Sí? ¿Qué día es? El 24 de marzo. Domingo, Domingonian. Eso, 24 de marzo, domingo, al mediodía, como siempre. De 12 a 2 y media. Sí, y esta vez llevamos una propuesta pues muy ambiciosa. Es decir, empezará Badalonian pinchando, con una selección increíble, como siempre. Bueno, será lo que se pueda.
Luego, pues, tenemos con las Soul Adventures, haremos de backing band esta vez de la Chicha Dab, o sea, de lo que es el proyecto que hemos sacado con el... ¡Wow, nen! ¡Qué guapo la Chicha Dab con banda! Con el deck en los mandos, haciendo el dope en directo con la banda, o sea, increíble. ¡Qué Luego, guay! Luego, pues, vamos a presentar el tema de la Isa Romero, la ganadora del concurso. La ganadora del concurso, que ya tenemos. ¿Qué pensáis? Que nos estábamos durmiendo, ¿no? Aquí este hombre chalada está currando con las Soul Adventures, con la Isa. Ya tenemos un tema preparado. Temazo. Que lo vais a escuchar por primera vez ahí en la Naubostik, y aparte también ella cantará el tema con el que ganó el concurso. También estará... ¿Quién estarán tocando? También estarán tocando los Palmeritas. Palmerita Coco Blue. Madre mía, vaya bolazo. Originalmente. También estará Sotabosk cantando su tema finalista del concurso de las Soul Adventurers. Y tenemos una sorpresa muy especial que no podemos decir. No podemos, esto no se va a decir, pero va a ser gordo. O sea, el que venga... Se va a pasar bien. El que venga, o sea, no se va a saber hasta que no vengas allí. Esa sorpresa es solo para el que viene. Y ese día la gente que fume va a dejar de fumar porque no van a salir a fumar y dirán, coño, he dejado de fumar. Llevo 3 horas sin fumar. Así es. Así que de nada. Así es. Y nada, pues en breve tendremos las entradas disponibles. De momento solo guárdate la fecha y estate al loro. Estate al loro porque se viene la Boston, ¿eh?, con los panchitos. Así que nos vemos en 15 días. Gracias y no creo que lo podamos hacer mejor, pero bueno, es lo que hay. Nos lo hemos pasado muy bien y eso es. ¡Fin la prupera! Venga, gracias. One love.